vamos a salir, ok, del transformador, vamos a salir al relay, ok. Después del relay vamos a actuar con el termostato, y el termostato va a controlar el relay, va a controlar a un motor, y este de aquí me va a controlar al foco, ok. De esta forma lo vamos a poner cableado aquí, luego este, y luego este, y este de aquí, y un motor lo vamos a poner acá, ok. Pero se cablea, y una vez ya cableado, el motor lo podemos conectar al último, porque no tengo muchos motores, entonces ese lo dejamos al último. De modo que el primero, si se fijan cómo va conectado allá, así más o menos tiene que ir. Lo que pasa que este diagrama se muestra esquemático para que ustedes vean cómo va, pero en el mundo real no va así. No va así, solamente noten cómo de la, el cable que trae el voltaje y luego el neutro, cómo va conectando. Ese va en la cajita. Sería como el breaker, digamos. Exacto. Ese va en la cajita, aquí lo vamos a conectar. Y luego después de allí ya salemos con el power hacia el transformador. El transformador agarramos otra conexión para aquí. Y luego después de aquí agarramos nuestro voltaje que nos va a mandar ¿a dónde? Hacia el, este es el bajo voltaje, hacia el termostato. Del termostato salemos al relay, y del relay le vamos a mandar nosotros un power saliendo de aquí igualmente para acá. Así que tomen foto de cómo va a ir para que de aquí en adelante lo empiecen a hacer ustedes. Ahora, el tipo de cable que vamos a utilizar va a ser este cableado. Este es, lo vamos a agarrar, y de este cable delgadito, de este lo vamos a utilizar. Ahora, las pinzas que les di, quiero que pongan atención sobre esas pinzas. No tengo afiliación con ellos para nada, pero estas pinzas son las más perronas que existen para un técnico. Les voy a explicar para qué sirven. ¿Okay? En la parte de abajo, en la mera parte de abajo, nosotros le llamamos el área de presionar o crimping, que nosotros le llamamos crimping, es presionar un cable en su conector para que no se salga. Esa es la parte de abajo. Luego en la parte de abajo, si usted la está viendo, la parte de abajo dice que puedo yo crimpear del cable de 16 hasta el 10. Y en la parte de abajo dice, un poquito de abajo, en el medio dice insulated only, cable con insulación solamente. Y luego en la mera parte de abajo tenemos para otro cable más grande. Lo que nosotros queremos saber es si podemos crimpear ese tipo de cable con insulación o sin insulación, porque hay un cable que lleva insulación y otro que es pelado, ok. Luego, lo más perrón de esto es de que en el mero centro, vean, en el mero centro aquí donde está el tornillo, donde está el tornillo en el mero centro, esos hoyos que están allí son para cortar tornillos. Son para cortar tornillos en el mero centro. Es para cortar tornillos. Esos tornillos vienen en cajitas como estas. Este tipo de tornillos son para electricista y aire acondicionado. Este tipo de tornillos. Vean que aquí en el mero centro dice 632, es el número de tornillo. Luego 832, luego 1032, luego 440, y luego 1024 y 540. Les voy a poner un ejemplo. Este tornillo que yo tengo aquí es un 1032. Es un poquito grueso. Este tornillo yo lo puedo
yo lo puedo aquí, yo lo puedo cortar si en dado caso así se necesitara. Yo agarro el tornillo y lo voy a meter aquí donde dice que es 10:32. Aquí yo lo aprieto de esta forma, así. Así yo lo aprieto, me aseguro que entre completamente hacia adentro. Y la medida que yo le quiero cortar, ¿verdad? Por eso les digo que estas son las más perronas para mí, por el uso que se da. Después de que yo ya le doy la medida que yo quiero cortarle, ok, con eso, ya yo lo puedo cortar. Listo. Ya lo saco yo otra vez para afuera con un desarmador, le hago la cuerda otra vez. ¿Por qué? Porque si usted lo corta con unas pinzas regulares, que vienen siendo estas azules, se va a perder la cuerda. Pero en cambio, si lo corta con esto, cuando lo saque de regreso, se hace la cuerda otra vez. Y ya no se pierde. Y listo. Vean cómo corté ese tornillo rapidito. Entonces, así mismo usted puede cortar el 632, 832 y así. Para eso son estas pinzas. Yo, si nunca las no sabían para qué son, pues bienvenidos a la clase. Yo llevo como 4 años con unas. Y no sabía. Yo pensé que era para cortar los alambres. Pero es que nunca ves, compadre. Por eso. Ahora, la parte, hay dos hoyitos que están en la parte de arriba. Esos dos hoyitos. Eso es para que te fijes así bien y se queden derechas las cosas. No. Este es para el cable sólido. Si yo tengo un cable sólido y estoy poniendo enchufes, switches, lo que sea, yo meto el cable sólido aquí. Ahí dice American Wire Solid y el otro dice American Wire Strained. Ese es para yo darle el loop necesario y poder atornillarlo. Con este rapidito se hace, se dobla y vámonos. El otro y el otro. Así para que no le ande dando la vuelta con la punta de enfrente. El hoyito este es para darle vuelta así y se hace el loop o la ruedita que nosotros ocupamos y se mete. Ahora, para atornillar. Para atornillar el switch o cualquier enchufe, siempre se mete el cable y se atornilla a mano derecha como viene en las manecillas del reloj. No lo ponga al revés. Si lo ponga al revés, se va a salir el cable del tornillo. Se pone al revés y vámonos, listo. ¿Ok? Entonces, de esta forma, ustedes van a utilizar este. Los conectores que yo les di aquí son para que ustedes los utilicen y hagan sus conexiones adecuadas. Para eso son. Hay conexiones que se tienen que hacer adecuadamente. Entonces, lo único que va a cambiar es solamente la conexión que vamos a hacer aquí con unas guainas azules nada más aquí en el transformador. Y es todo. Lo demás va a llevar este tipo de conectores y por eso les di la pinza para que en la parte de atrás puedan crimpear el cable con el conector. ¿Ok? Listo. Dicho esto, ahora sí ya pueden hacer lo que sí. Un transformador necesitamos. ¿Un transformador? ¿Acá otro? Ya. Ok. Pinzas. Tenemos pinzas de madre. Pues bueno, yo los puse a ustedes a que lo repartieran y vamos por mis. ¿Qué pasó? Podemos continuar. Ya se los embolsamos. Dos por uno. Siento que no hay marido para terminar la carne. Ok, tornillitos y un taladro. Ahí van los tornillos y ocupamos un taladrito para atornillar. ¿Cuánto cambia? Y el del porco, ¿le hizo falta el porco? Oh, iba a pasar porque aquí ya no hay. Yo traje todos, pero ya no hay los jugadores.
Si no hay aire, aquí aquí va a ser otro, ¿no? Tengo una en el carro. Sí, ya lo es. Allá, Pedro. Ya, aquí no van a agarrar ese abajo. A ver, muchachos, ¿de quién es la troca azul? Una troca Toyota que está así aquí. Se da echando más para afuera porque va a salir con los muchachos. Es igual, de cualquier modo, donde quieramos con él. Quítale, sí, quítale uno. Sí, ese cable que es porque quieran ir.